Pero esto de... Buenas noches a todo el mundo. Esto de guapo, 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 ¿va en serio? Ah, vale, guapa, guapa, sí, guapo, no. Ni que habíais dicho guapo, digo, pero guapa, sí, ahora sí, entonces sí. Eso sí. Público de casa, bienvenidos. Comienza el fin de semana, que lo marca la llegada de Menuda Noche a sus hogares. Por cierto, hoy viene una mujer que es adorable, que va a estar aquí con nosotros. A mí me gusta tanto que venga, me gusta tanto que, aunque no venga, que es que me gusta mucho, Mónica Naranjo, que va a estar aquí. Pero es la noche Bambino. Estarán con nosotros José Manuel Soto, Palete, Fernando Soto y evidentemente todos nuestros niños. Pero tengo que empezar a presentarlos ya porque están ahí esperando. No sin antes agradecer que el programa Camino de... No sé cuál, ¿qué nos queda para los 10 años? ¿Qué hora es? Uy, sí, yo, pues si son... Pues ya estamos en los 10 años de emisión. El otro día batió récord de temporada, por favor. Bien, pero atención porque allí está Raúl. Y Antonio. Adriana. Me falta uno allí, pero bueno. Carmen. Ricky. Y Alejandro. Bien, con este público que tiene tan buen ojo y tan buen gusto que me llama guapa y con una merma en mis niños, porque ahí falta sin lugar a dudas una criatura. Obsérvese que nos falta en esa escalera alguien que corone aquel mueble de la escalera. Pero en fin, cada semana es una pirula que me hacen, no sé, esta... ¿Se sabe algo de esta mujer? ¿Alguien sabe algo de esta criatura? ¿Qué? Pero si no la había. Pero bueno. Y vestida de cocinera, tú con un delantal, con un disco. Pero a ver, no. Ponte para acá mirando allí hacia las cámaras. Y aparte, o sea, aparte traigo un ayudante de lujo, Irene. Y eso, ahí viene con su cuchara de madera y con todo. Irene, vamos a sentarlo. Y tú traes un libro. Mira, sujeta esto. ¿De qué es este libro? ¿Lo sujeto así como mirando para cámara? Venga. Pero, a ver si, mírala. Voy a sujetar un libro que pone Mónica Naranjo. Come y calla, pero eso, ¿que lo mandas o que lo haces tú? Mónica Naranjo, come y calla. ¿A ti no te han dicho muchas veces que comieras y callaras? Toda mi vida. A mí también. No, bueno, yo para comer no he sido mucho. Pero lo de come y calla sí, porque lo que hacía era no parar de hablar. Eso sí que lo hacía. O sea, que eres de los típicos que hablan después con la boca llena. No, el típico pesado, inaguantable, como ahora. No, pero es fantástico este gasto. Que, Irene, porque súbete para allá y ocupa tu sitio, ¿no? Momentáneamente, tira para allá. Gracias. Tenlo ahí que se vea. Que voy a ir contando. ¡Mónica! La bañera de espagueti era de verdad. Totalmente, te lo prometo. Ellos les tiene fascinados. Una bañera de espagueti. Y aparte es una cosa que le recomiendo a todo el mundo. Porque es una experiencia así. Meterse en una bañera de espagueti tiene lo suyo, ¿eh? ¿Le gusta bañarse entre espagueti? Sí, si tienen una temperatura agradable, sí, porque hacen... Te vas moviendo y van haciendo... Así como peditos, ¿no? Como que hacen así con el sobaquillo, están mirando... Con el sobaquillo. Pues eso. Yo lo que no sé es si eres de verdad capaz... En un momento determinado de cocinar. Venga, sí, vámonos, venga. ¿Vamos a cocinar? Sí, vámonos. ¿Va? Venga. Venga, va. No me lo puedo creer. Vámonos. ¿Por qué me hace esto? Venga, vamos a cocinar. A ver, ¿con quién va a cocinar Mónica Naranjo? Me tenéis que ayudar. Venga, todos, vámonos. No, que se monta el lío. Yo creo que te voy a echar una mano. ¿Tú? Sí, verás. Tengo una habilidad. Por cierto, este es mi delantal, sí, ¿no? Sí. O sea, a mí me lo habéis puesto naranja por aquello, ¿no? De...
¿Qué es lo que vas a hacer para que la gente en casa se sitúe? Lo que vamos a hacer hoy es una tarta express. ¿Express por qué? Porque es antes seguida. Vale, tres planchas de bizcocho, ¿qué más? Lo que tenemos que hacer es el almíbar. Entonces el almíbar, vamos a poner el agüita. ¿Sí? ¿Sabéis hacer almíbar? Sí. ¿Todas? Uy, qué listas son las del público, de verdad te lo digo. Ahora resulta que hacen hacer almíbar. ¿Vale? Con la cucharita. ¿Qué cantidad le echamos? Porque a mí me encanta cuando una pizca, más o menos, lo que tú veas, que le eches es eso. Yo lo hago a ojo. ¿Veis? Eso ya a ojo, vale. A ver, tiene un truco, tú vas probando. Lo bueno que tiene el almíbar es que tienes que dejar cocerlo y tiene que coger un puntito de espesor. Un puntillo. Vale, vale. Solo vale. Un puntillo, entonces con muy exacto esto... también, un puntillo. Exacto. Puede ser puntillo y medio, puntillo y cuarto. Eso entonces lo que bien. Vamos a hacer es... Pues yo no estoy acostumbrada nunca a utilizar estas placas. Porque lo mejor que hay para cocinar es el fuego de toda la vida, ¿es verdad? Sí, sí, eso es verdad. Te acabo de hacer un montón de amigos entre los que venden vitrocerámicas. Pero... Me encanta la vitrocerámica. Ahora me ya lo puedes arreglar. O sea, me estimula todo. No. Bien, pero atención, ella es mujer. No, como yo. Por tanto, ella puede hacer dos cosas a la vez. No. Oh, bueno, te sorprenderías. ¿Sí? No, te sorprenderías tú. Yo me he llegado a marear por subir escaleras y mascar chicle. A lo que vamos. Esto tarda una vida, ¿eh? Esto sí, bueno, pero tenemos la entrevista por medio, o sea que tú no te preocupes, va a ir respondiendo a preguntas, ¿vale? Antonio, venga, mientras se va preparando esto. Venga, vamos, Antonio. Mamita, ¿dónde estás? ¿De dónde sacas esa receta tan rica? Pues mira, Antonio, esto viene ya de muchos años atrás. Las has copiado. No, es verdad. ¿Cómo las voy a copiar? ¿Las hacías tú? Claro. Ah, vale. A ver, esto es como todo en la vida. Las abuelas, las madres nos dejan un legado. Entonces nosotros lo ponemos en práctica. ¡Pasta con lentejas, pon aquí! Y están que te mueras. ¿Sí? Sí, esto viene de Italia. De Mari Montaña. Mari Montaña es de la parte de Cataluña. De allí de Barna. Claro. Claro. Vale, pollo con ciruelas. Uy, qué buena. A mí me encanta la ciruela de corral. Me encanta. No, pero estas son recetas que voy yo leyendo aquí, ensaladas escalivadas. A ti te quiero ver yo entre fogones. Oye, pues... Bueno, pero que tú has sacado esto, la abuela tiene algo que ver en tu recetario. Bueno, mi abuela, que es que no era mi abuela, era mi bisabuela, ha sido mi gran musa. ¿De dónde era? Todos los... Sevillana. ¿De Sevilla? De Constantina. De Constantina de la Sierra. Para que veas. Sí, Constantina de la Sierra. Bueno, pues mira, para que nos vayamos situando, que ahí viene algo de cultura de mi aquí. Mi madre también es sevillana. Pues no sé si era Antonio el que quería cantar algo. ¿Eres tú el que querías cantar algo? A ver, Antonio, sí, cántanos, porque... venga. Pues mira, mientras se endulza el almíbar, cuéntanos, cántanos lo que tú quieras. ¿Qué nos quieres cantar? El Mami Blue. ¿El Mami Blue? Venga, oye, Mami Blue, me encanta esa canción. Venga, vamos. Mami, Mami, Mami Blue, oh Mami Blue, Mami, Mami, Mami Blue, oh Mami Blue. Lo ha hecho por José Mercedes, su abuelo. Su abuelo. Dios mío. Gracias. Venga, seguimos, se va preparando eso, ¿no? Sí, pero... Ricky, adelante, pregunta. Mónica. Dime, amor. ¿Qué es lo que más te gusta del mundo? ¿Comer, dormir o jugar? Comer. Yo como muchísimo, aunque no lo parezca. ¿Pero qué? Es que no te creo, pero con el tipazo que ella tiene, es que estás torturando a esas amas de casa. No, como un montón. Y además, mira, llevo una etapa, hace 3 meses que estoy bastante fastidiada, porque me empecé a encontrarme mal, muy mal, todo lo que comía me sentaba mal. Menos mal que te sentaba mal, cuando comas y te siente bien, ¿quién aguanta? No, espérate, que ahora me sienta bien, a lo mejor es por eso. ¿Y qué pasó? Pues que me encontraron intolerancia al gluten. Entonces, no lo creo, o sea, ¿a estas alturas de tu vida? ¿Qué te ¿Con crees? 22 años? Increíble. No, 20. No, sí, o sea que tuve que... Hace 3 meses que no puedo tomar ni oler el gluten por ninguna parte. A ver, ahora hay bizcochos para celíacos, los hago también en casa, o sea, he sustituido pues la harina de trigo pues por la harina de maíz, la harina de arroz. O sea que realmente tampoco es drama ser celíaco, no lo es. Bueno, al menos intolerante. La intolerancia no es lo mismo que ser celíaco, que es todavía mucho más extremista. Pero, claro, al no tomar ciertos hidratos de carbono, uno se va quedando chiquitito. Pues oye, pues estás quedando. Voy a tener que tomar hidrato de carbono en la cantidad que ella dice. Bien, veo que eso va a ir viendo. Sí, vamos a dejar que vamos, hierva. Me parece venga, que vamos. Eso va funcionando. A ver, ¿quién sí, va? Sí, vamos, vamos. Adriana. Mónica, ¿cuál es la dieta CLM, hija? Que estoy divina de la muerte. Dieta CLM. No, tomar nota.
¿La dieta CLM es qué? No. CLM. No, CLM. Sí, yo te lo digo. Comer la mitad. ¿Comer de todo? CLM. Comer la mitad. Comer la mitad. Es decir, si hay algo que te gusta mucho, 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 mucho... La mitad. La mitad. Siempre la mitad, por salud. Que no te gusta nada, 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 el doble. Porque no comen nada, apenas, de nada el doble es nada. Hombre, no, están bonitos, comen bien. Comen bien. Comen Alejandro. Mónica, ¿tú te pones de mala uva cuando te pones a dieta? Mucho. Pues mira, mi madre es insoportable. Me da miedo hasta hablarle, Mónica. Es que cuando se pone a plan... ¿Qué te responde? Ni mirarle. Mira, yo me acuerdo... Ya ha tirado dos básculas por la ventana y la tercera va de camino. Voy a hacer una pregunta, Mónica. A ver, no. Sí. No, no, pero no, es que la madre de Alejandro tiene toda la razón del mundo. ¿Quién inventó las básculas? ¿Quién fue el sanguinario que inventó las básculas? Y que te pesas por la mañanita y te dice, pesa usted, yo qué sé, 65 kilos. Y dices, madre mía, en vez de ponerte, estás más buena que el pan, nena. Eso lo debería poner. Y eso es un mensaje positivo y eso seguramente nos animaría muchísimo más a seguir, pues eso, comiendo solamente lechuga. Sí, que sí, también sí, está buena. Está que también, muy buena, sí, también. También. Pero vamos a ver. Pero yo lo entiendo, mira, podemos, ya lo tenemos. Lo primero está. Que hay que hacer ahora, ¿qué es? A ver, entonces, cucharón no tenemos. ¿Cucharón? Vamos mal. Debería haber por aquí. Es que antes de que llegaran los recortes a Canal Sur había cucharones por todas las plazas. Ya, es que mira, hay muy a ver mal, si sé que tiene Irene. No, no, vale, no, es cucharón de es cogerlo cucharón, así. Sí. Tendrías que echarlo así a lo mejor. No, porque entonces lo vamos a fastidiar. A ver, vamos a hacer una cosa. Mientras que si tenemos que vale, hacerlo así, que, vamos que a dejarlo fuera almidón. Del fuego. Hazlo como si lo hubiésemos hecho. Y vamos ¿vale? a hacer... Esto es mascarpone. ¿Vale? A ver. Me dicen que por aquí había un cucharón. Pues alguien no sé se lo ha llevado a casa, cucharón, no pero yo ¿eh? No lo veo. A mí me encantan estas cosas del directo. Venga. Vamos a dejar que enfríe y ya está. Total, hay que dejar también que enfríe un poquito. Bueno, este cucharón lo era, pero antes de la crisis. Mira cómo se ha quedado con los recortes. Esto es el cucharón de aquí. A este no le damos de comer, es más que la mojama. No. Bueno, hay dos cucharones, mira. Después me ayudas tú. Sí, sí, te ayudo. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Eso mascarpone? ¿Sabéis lo que es mascarpone? Pues sabéis lo que es... ¿Quieres probarlo? ¿No? Como digas eso... Venga, va, vamos a probarlo, no se entera. Va. Son niños. Claro. Pruébalo. Venga, ahí. Venid. Esto es muy bueno. Es queso. Esto es una crema de queso italiano. ¿Vale? ¿Quieres, no? Yo quiero. Lo está dejando, ¿Por qué utilizamos este queso? Porque es muy neutral, no tiene un sabor muy especial. O sea, no es ni otros... de oveja, ni de cabra, no, ni de vaca, es muy suave, ¿no? Es muy suave. Y entonces, yo me doy mucho mascarpone en las axilas. Aquí, este... Y no se me irritan. Que esto es un pecado de los dioses. Esto es el dulce de leche, ¿lo habéis probado? Dulce de leche, muy típico de Sudamérica, de Argentina, allí todo se hace con dulce de leche. Madre bueno, mía. Esta, como repartas dulces venga, por ahí... Va, Mónica, que el programa se acaba, venga, gracias. Venga, va, probando. Esto es dulce de leche. Mira, pruébalo. Mira qué rico. Tengo que probar el dulce de leche. Mira, a ver. Mónica. ¿Tú quieres probarlo? Mónica. Ay, qué bueno está esto. Luego sí. A mí me encanta. ¿Qué tal? ¿Ha salido bueno o no? Mortal, ¿no? Todo ha salido difícil. Bien, entonces, atención, público. Más mascarpone. A ver. Entonces, es que me estoy liando. A ver. ¿Eso? Vaciamos ahí, ¿no? Lo que es el mascarpone. Todo. Joder, qué bien lo has aquí. Bajado. Oye, parece que tienes un cucharón. ¿Has visto? Soy la leche. Muy bien. Aquí. Ahí está. ¿Vale? Voy a ir quitando... Lo que vamos a necesitar es un poquito de agua o unas toallitas húmedas porque si no... Sí, no, eso lo tengo todo preparado. Y esto ¿vale? Me lo llevo luego para peinarme yo en casa. A ver, ¿esto es donde vamos a poner para no ir manchando la encimera? Qué bueno. Yo te pongo aquí una toallita húmeda. Genial. ¿Vale? Venga. A mí me salen muy buenas las toallitas húmedas, pero bueno, no quería sacar el tema. Vamos a mezclar... ¿Quién tiene la mano levantada? Leche. Ah, Raúl. Mientras vas haciendo eso, Raúl, pregunta. Venga. ¿Qué le gustaría ser camión para ir por las curvas de tu corazón? ¡Toma! Tienes que besarlo, sí. Ay, a mí me gustaría ser taxista para llevar a todas partes. Irene. A ver. ¿Yo le echo todo?
Sí, sí, venga, vételo todo. Vale. Mira. Irene, pregunta. Irene, déjame tu cuchara para irme mezclando, cariño. Muy bien, amor. Genial. Ya está, ya está. Vamos a ir mezclando. ¡Mónica! Vale. Dime, cariño. Tu abuela era sevillana, pero ¿tú alguna vez te has vestido de flamenca? Hoy tan. Y tanto. Estas navidades. ¿Te has vestido de flamenca estas navidades? Cariño, estas navidades me vestieron a mí de flamenca, que yo tenía unas ganas. ¡Qué flamenca más guapa! ¡Vamos! ¿Eh? Estaba tremenda yo estas navidades. Además me hacía muchísima ilusión y cuando me lo propusieron ¿cómo dije... ¿Cómo estabas con traje de flamenca? ¿Reconocerlo con un traje de gitana? Tremenda. Tremenda de guapa. Es que por los favor, trajes de flamenca favor. Son... mira, por favor, todo mira, el mundo mira, en pie, en pie. Mira. Mira. Mira cómo estaba. Mira el público, mira el público. Como si estuviera viendo un paso de Semana Santa. Mira. Mira, toma. Oye, que no es broma, ¿eh? Mira, por favor, qué mujer. Aparte, me hacía muchísima ilusión porque toda mi vida soñé con vestirme con razón, en algún momento de flamenca. Con razón lo de la mezquita de Córdoba, el patio de los naranjos. No me extraña, es que yo le pondría un patio. La mira, verdad es mira, que mira. Sí, yo también oye, me lo pondría. Guapa para remezar, estaba tremenda, ¿eh? Ni yo me lo creí cuando lo vi. ¿De verdad, de verdad? Antonio. ¿Tú cuando cocinas cantas igual que mi abuela? ¿Tú ¿cómo? Cantas mientras cocinas? No, nunca. ¿Nunca? El trabajo lo dejo siempre fuera de casa. ¿No te da por a veces por tararear? ¿Ustedes cantan? No. A ver. ¿Mientras cocinan? ¿Y qué es lo que suelen cantar? ¿Coplas? ¿No? Mira. A ver, ¿está bueno? Mira, caramelo. ¿Bueno, no? Mira, que no me había dado cuenta. Que lo llevaban una nalga, no veas. Bueno, aquí está, pues si nos vamos. No me doy cuenta, pero había que al principio de la mano. Muy mal, muy tics, mal. La edad y los tics. Venga. Que los tengo mejores. ¿Has probado esto? Para me que da te miedo, al punto. Miedo me da. Voy a probar una chispa por probarla. Dos. A ver, esto tiene dos cajetillas de mascarpone y una de dulce de leche. ¿Qué? Mira. Te digo una cosa, esto es una catástrofe lo que acabas de liar. No sé si eres consciente de ello. Está que... Vamos a ver. Pruébelo, señora. Pruébelo. Venga. Probarlo, probarlo. Si no... ¡Ay, qué rico! ¿Has visto? Está muy bueno. Os voy tirando pegotes y los cogéis vosotros. Sí, déjame. Me dan unas ganas de sujeto por ti. Venga. A ver, que seguimos. Pregunta, a ver, ¿quién a pregunta ver, ahora? Venga. Mónica. Dime, amor. ¿Tú vas al súper o mandas a tu marido como hace mi madre? No, voy yo. De verdad, voy yo. Siempre. ¿Tú? Sí, sí. A mí me gusta mucho ir al súper. ¿Sí? No me gusta ir de compras, pero comprar comida me gusta. Anda, ¿y a ustedes les gusta comprar comida? ¿Pero les gusta más comprarla o comérsela? Vale, 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 por saber, ojo, qué carácter, mí, de verdad. A mí me gusta mucho ir de compras, pues eso, a comprar tijerías para... Espera, esto es que esto no me va a gustar. Este más bien, yo creo. ¿Que no estamos... tomo más? Sí, venga, va, ponme poniendo. Tú es en mi pinche. Pero no me pongas mucho que después tenemos que... A ver, esto, la historia es rellenarlo y rellenarlo bien. Vale, vale. ¿Vale? Que nos quede bien. Relleno... Pero, en fin, hay que utilizar otro tipo de instrumentos para poder rellenar, ¿vale? Vale, yo venga. Te voy a echar más para que tenga... ¡No, que si no nos quedará! Ah, pero, vale, sí, queda, sí, queda. Más, si es simbólico, no tiene que quedar, es para que la gente vale, se vale, pues venga, simbólico. Vale, una cosa, los niños en casa, porque la semana pasada estuvo aquí la pequeña, son ustedes, Ana Luna, cocinando con Enrique Sánchez y Elena Furiasi. Oh. Bueno, pues entonces, si tú quieres venir aquí a demostrar tus dotes de cocinera, de cocinero... Pues recuerda que hay un número de teléfono que aparece aquí, que yo voy a leeros, que es el 902-550-188, 902-550-188, ahora allí, es que me están los compañeros vacilando un poco. Sigue, sigue, si yo voy adelantando. Y si quieres venirte a cocinar aquí, mientras están cocinando nuestros amigos, los que vienen a visitarnos, ese número de teléfono, 902-550-188, y cocinas aquí con nosotros. Te enseñaré a cocinar muchas de mis recetas. Omar. No, vale. Déjalo. A ver, sigo echando aquí... Pelete. No, no me eches más, que no si no tienes más. Para ya, ya, para ver si estabas porque antes me has echado un montón. Venga, ¿quién más? Pregunta. Venga, vamos. Adriana. Mónica. Dime, amor. Tu marido es igual
que mi padre, que todo que le gusta, no te deja ni probarlo. Pues sí, es un poco perrito, la verdad. Porque tiene una extraña manera de compartir el cariño, como digo yo. A mí me gusta siempre compartir todo lo que como. Y sin embargo, a mi marido, ¡que no me eches más! Ah, a mí es que me gusta con... Sin embargo, a mi marido le gusta, pues eso, todo para él. Pero bueno, sí le quito, ¿eh? Porque me gusta chincharlo, ¿eh? Bueno, que sepan ustedes, ¿ven a ustedes a Mónica Naranjo? ¿La han visto vestida, vestida con traje gitana? ¿Lo han visto, sí o no? ¡Sí! Dile a este público que ahora mismo está ignorante y al público que está en casa el premio que te han dado de cocina. Yo me voy. Sí, estoy muy contenta, sí, sí. No, sí, no, yo me voy, no insistas. No, ven. Que me han dado el premio... ¿Qué es premio? Una especie de Oscar... me lo ha dado el jurado de lo que es el Gourmet Award, es un premio internacional de cocina que se lo dan pues eso a todos los chefs, ¿no? Pero yo no lo soy. Por favor. Yo creo... Pero ¿por qué ha venido a este programa ella ya casada? ¿Por qué? No, yo creo que me lo han dado porque caigo simpática, ¿eh? Porque, a ver... Que no. No, es un libro tampoco, que no es un libro... Mira, es que se va quitando, sí. Ahora sí. Se va quitando mérito y me da una rabia... Es un encanto, es una artistaza, y luego sencilla y guapa, y encima cocina, y yo sigo soltero, y a vosotros os da igual. Venga, vamos. Ahí, sí. Nadie se va a cabrear porque se curra un poco de eso. No, al contrario, si lo que necesitamos... Por eso no vas a tener ni una querella. Todo esto que... ¿Todo eso habría que untarlo? Sí, pero mira, ponme la... Exacto, ahí, vamos. Es increíble la habilidad que tengo, vamos. Vamos, si lo tienes para todo, vamos yo todo lo que sea pegotar, lo clavo. Ahí está. Madre mía. Calla. Deja, qué poco arte tienes, hijo. ¿Cómo que? Para hacer esto. ¿Pero qué dices? Yo estoy dando lo que es lo grueso para que tú luego lo dejes bonito y fino. Pero vamos. Claro, si es para que el público vea, todo el mundo dirá, si no llega a ayudarle Juan, no acaba. Es verdad, es verdad. Leche, ¿no? No, es verdad, no te quites por Hay eso, mucho odio, ¿sabes? Y en este público muchos años de cárcel pendiente, ya te contaré. ¿Ah, sí? Sí, bueno. ¿Dónde está el cafelillo? ¿No lo habéis traído? Es un momento de cafelillo, estos cotilleos. Toda esta gente, que tú lo sepas, todas, míralas, nacieron desnudas. ¿Ah, sí? Sí. Pues tengo que ser rubia porque no me he enterado. Y tiene las ingles brasileñas, y lo van a mostrar. No, venga, va, lo tomamos. Ah, yo los tengo europeas. Ah, vale, me lo pido. Vale, entonces vale, esto sería... más o menos, ¿vale? Ahora. Vale, nos queda estrictamente ya lo que sería la decoración. Sería cubrirlo de esta, bueno, de almendras, de chocolate, o bien esta almendra crocante que le da un sabor muy rico. Vale, entonces lo vamos a cubrir todo con la almendra crocante. Esta tarta... En honor a Mónica Naranjo, me la pienso comer yo. ¿Y te la vas a comer tú? Me la voy a poner en el baño al lado del bidé y venga allí para que no me quite nadie ni un trozo. ¿Al lado con el cerrojo bidé? Chao. Con el cerrojo chao, porque si no mis hermanos entran y se la comen. Pues muy mal. Bien, pues, ¿cómo ha quedado la tarta express? Ahora. No queda muy bien, ¿sí? ¿Qué sujeto es consigo misma? Mónica, ¿una limpia te la cambio por la sucia? No, está. Ya estoy pensando en la A ver. Bien, atención porque ahora exijo al público de casa y al público de aquí... Que estén atentos porque vamos a mostrarles unas imágenes de un vídeo que ha dado varias veces la vuelta al mundo. Ha sido visto por millones de personas y el protagonista, señoras y señores, tiene 2 años y algunos meses. Atentos porque es increíble. Toma, ¡Mira!
Bien. Ese fenómeno de la naturaleza se llama Juan, es de Jerez y tiene 2 años y medio. Se encuentra en el escenario de Menuda Noche. Viene acompañado por su familia, que para él es como de la familia. Y no sabemos lo que va a hacer, si es que lo va a hacer. Pero que haga lo que quiera o no, porque para eso es el artista. ¡Adelante! Está un poquito inquieto. Yo no sé si vamos a poder quitar esto de aquí para que se lo vea mejor. Lo que pasa, pobrecito, que es que ve a tanta gente junta, ¿verdad, cariño? Déjalo. Como descolocado. ¿A que sí, amor? ¿Te acercas aquí un momentito? Vienes un momentito que te... Si te voy a preguntar cómo te llamas, tu edad y todo esto, y tu número de afiliación a la Seguridad Social, y ya te dejo tranquilo. Eso es muy importante. A mí lo que más, les digo en serio, lo que más me ha impresionado de él es que después de bailar como lo ha hecho en el vídeo que ustedes han podido ver, ya está, cariño, no pasa nada. ¿No creen ustedes que él no ha bailado hoy porque no puede? Hoy no baila él porque no quiere. ¿Y saben por qué no quiere? Porque sabe que va a venir tantas veces como quiera hasta que baile, como siempre, cobrando lo que él cobra, 1 millón de euros por actuación. Si él... No, claro. Claro. ¿Qué ocurre? Que si el niño baila, habrán visto ustedes, trabajan 32 de la familia. Por tanto, ¿qué ha hecho? Dosificarse. Ha dado 2 palmas, la semana que viene otras 2. Dentro de 2 o 3 semanas, a lo mejor una patadita, pero una. No esperemos una, ¿sí o no? Por tanto, el niño, una vez más, lo ha clavado. Una pausa, por favor. Y para su familia. Muy bien, muy bien. A mí me ha conquistado, muy bien. Vámonos, que está bien. Mónica, te dejamos. Adiós, amigo. No, el directo o las cosas. A ver, porque. ¿Es artista? Claro. ¿Es artista? Toma, y asiento, no, yo lo veo bien.
Sepan ustedes que Camarón, y lo saben la gente que lo conocía, en una de sus mejores épocas, cuando mejor cantaba, había días que llegaba al sitio y decían, no canto. ¿Sí? O canto dos temas de lo que estaba previsto. Es igual. Y te digo una cosa, fíjate, analizándolo bien, debería ser así. Claro que sí. Porque finalmente es un ejercicio que sale del corazón. Lo malo es convencer al público. Y cuando no se tienen ganas, pues no se debería hacer. Lo que pasa es que, claro, ahí es... Claro, pero imagínate por un momento. Imaginemos un mundo que todo aquel que no tuviera ganas de trabajar... No, vamos a ver. El trabajo es una cosa, pero realmente, si lo analizas el arte, bien, tú dices el arte. Claro, hay días y días. Yo, por ejemplo, tengo días. Y hay yo días también, yo los días que tenemos todas las mujeres. Como me obligues cada 28 días, ¿verdad? Hoy, Mari, es que de lo verdad, paso súper fatal, Paqui. Te lo digo como lo siento. No, pero debería ser así, debería decir, oye, hoy he sido mal, lo que sea, canto. Lo que tenga que ver con la inspiración, no puede ser. Lo que tenga que ver con la inspiración, que tengas un momento, me parece muy bien. Claro. Pero desgraciadamente no puede ser. Lo malo que el profesional lo es por eso, porque tiene que tener recursos para que incluso en los días malos... Poder activarse. Tienes que salir lo suficientemente bien como para que el público, que ha pagado, y se llama el respetable. Con es lo que cual, lo tú imagínate, esto es aquí respetado. Perdón, se me ha ido un poco la... Oye, ¿cómo se pasa? Me he pasado, pero mogollón, ¿eh? Pero está en harto de gamba, no pasa nada. Bueno, venga, seguimos. ¿Quién va? Ha crecido un montón, ¿eh? Parece que te estoy viendo vestido con una americana, colega. Está guapísimo. ¿Es cierto que vas como Antonio Banderas? Sí. ¿Con una americana? Sí. Oh. Bueno, ¿qué te parece, Mónica Naranjo, con la tontería que tú tienes? No, pero fíjate que cuando nos hemos visto por los pasillos me he quedado sorprendida de lo mucho y de lo bien que ha crecido. Y de lo guapo que está. Se conserva muy está bien guapo, para la edad que tiene. Sí, le pasa lo mismo que a mí, ¿no? Que vamos para atrás. Perdona, tú estás mejor que siempre. Yo no te quepa la menor duda. Estoy sana, público. Estoy muy saludable. Estoy muy sana. A mí no, yo soy sana. A mí no. Cuidado. Pero estábamos hablando de él. Ya, pero no me digas. A mí no, yo tengo un concepto claro. Pero estábamos hablando de él. ¿Qué nos vas a cantar hoy? Una canción dedicada a Mónica Naranjo. Claro. ¿Otra? Dame el micro... Y cállate, ¿no? Gracias. Venga, va. Otra canción. Sí. La otra me gustó mucho, Te veo, Mónica Naranjo, y se me quitan las penas. Cantando me vuelve loco y además que estás tan buena. Yo te sigo desde siempre y sé muy bien lo que vale. Tus canciones son de oro, son tesoros musicales. Te lo voy a confesar, aunque apenas te conozco, te quiero para reventar. Soy tu fan de toda la vida, yo tengo todo tu CD. Y para mí el himno de España es Sobreviviré. Tú eres harta, yo bajito, tú vienes muy perfumada. Yo me eché a huerva en un dandy del camerino de Cuá. Con las cosas del querer. ¡Ole! Mónica Naranjo, que me gusta, hija. Me gustan más que desayunar los bares. Te miro y se para hasta el reloj. ¡Ole! Aquí en menuda noche, yo lo peto cada día. Si tú y yo hacemos un dúo, creo que funcionaría. Los dos somos conocidos, tenemos muy buenas voces. Seríamos Enrique y Ana del año 2014. Aunque empieza a recordar la otra vez que tú viniste, te lo propuse y fue pa' nada. Soy tu fan de toda la vida, veo tus vídeos en internet. Soy esclavo de tus ojos, por favor, desátame. Cuando tu cara me suena, empiezas a valorar. Sueño con que un día me diga, Alejandro, eres un crack. Y aunque no tiene nada que ver, ojalá el Betis no baje y la liga acabe bien. ¡Olé!
Mira, esto, público, esto está ocurriendo en sala de espera en este momento. Claro, pobrecito. En cuanto se ha visto solo, claro. Bueno, solo, con uno que viene. Bien, es evidente que con el ambiente adecuado... Él ya me dijo a mí hace años, me dijo... Yo es que cantar para los del Cerro del Águila se me hace cuesta arriba. Bailar y claro. ¿De dónde vienen ustedes? No me lo puedo creer. ¿Yo he dicho eso? No, el niño. ¿El niño ha dicho eso? El niño me dijo hace 7 o 8 años, me dijo... Tiene dos, pero me lo dijo hace 7 o 8 años. Mentiroso. Y claro, aquí no ha querido, pero en cuanto él se ha visto... entonces sí. A ver, Raúl, adelante. Es normal, Mónica. Yo soy alérgico a la verdura. ¿Tú eres muy verdurera? Hay que comer verdura. Yo soy muy verdurera, sí, en muchos aspectos. ¡No! ¿Eh? Sí. Sí, hombre, cuando hay que serlo. Sí. ¡Ven para acá! Sí. No, pero... A mí me gusta mucho la verdura. Y a los niños les tiene que gustar. Hay que trasladar esto, transmitir esto... Claro. Fantástico si coméis verdura. A ver, pero también las madres tenemos que hacer un poco el esfuerzo de camuflar. Si vemos que el niño pues no se anima con lo verde, pues hay que distraerlo y llevarlo. Hay que ser un poco, pues eso, tirar un poco de imaginación. Sí, vale. Sí. Con el mío, por ejemplo, siempre me dice que lo verde para las vacas. No quiere. No, pero aún así lo come. Pero aún así lo come. Exactamente eso. Pero es que mira, atiende el detalle. ¡Oh! Pero bueno, oye. Nuestra cámara. Pero por favor, mira qué olor. ¡Ay, con los matritos! A ver, que lo veamos. Pues ya tengo la cena. A ver, que lo veamos. Mira, huele. Mira cómo huele a puerro. Huele, ¿verdad? Lleva champiñón, tomate. Lleva cherry, lleva... Lleva apio. A ver, con esto un chorreón de aceite para adentro, claro. Qué rico, ¿verdad? Y el perejil de antes de la crisis, qué maravilla. Bueno. Esto no es perejil, eso. Ya, pero ¿a qué colaba? Parece perejil embarazado, yo no he visto una cosa. Qué maravilla. Bien, vamos a poner esto en un sitio donde no te molesta. ¿Te molesta ahí? Mira, ahí. Mira, igual que la Miranda. Mira. Carmen Miranda, mira tú. ¡Oh, qué buena! Por favor, mira aquí. La Carmen Miranda. Qué buena. Vamos a quitarte encima esto, sí, compañero, por favor. Eso a la planchita, esas alcachofas así a la planchita, con un poquito así de ajito. Bien, una vez que hemos visto ese ramo de verduras, Alejandro. Alejandro. ¿A qué saben los huevos de cerdo? ¿A qué saben los huevos de cerdo? Las criadillas, ¿no? Te digo una cosa, las criadillas, están muy ricos. A mí me encantan. Lo que pasa es que me llamó la atención el sabor, porque es un sabor intenso, es rico. ¿A quién le gustan las criadillas? Levanten la mano los que le gustan las criadillas. Hay que probarlo todo en esta vida. Hay una señora que dice, yo las he probado de vista, pero señora... Hay que probarlos. Es que están igual que otras muchas partes del cuerpo. Es que del cerdo se aprovecha todo. Todo. Sí, todo. Entonces hay que comerlo. Efectivamente. Antonio, adelante. Mónica, ¿tú has comido bichos? Sí. ¿Pero a qué te refieres con bichos? ¿Gusanos de maguey? ¿Huevas de hormigas? ¿Eso? ¿Saltamontes? Sí. ¿A los bichos? Sí, y están muy ricos. Es que hay que comer. Es que la naturaleza nos da muchas cosas. Hay que comer.
Tú imagínate, imagínate si algún día naufragáramos tú y yo en un yate, en un barco, y acabáramos solitos en una isla desierta. ¿Qué comeríamos? Cuando el hambre aprieta, claro, bicho, coco, lo que hubiera, comeríamos de todo, mi amor. Vaya que si comes, lo que sea. Lo que sea, me comería hasta a mí. Pero fíjense lo que ha dicho, en caso de necesidad uno puede llegar a comer cualquier cosa. Sí. Ella recomienda, además sepan ustedes, les voy a dar un dato que es real y que les puede hacer pensar, pero que es cierto, ¿eh? ¿Qué estás tramando ahora? Se calcula que en el mundo, con los miles de millones que somos de personas, hay tantos insectos como para que por cada kilo de ser humano hay 11 kilos de insectos. Increíbles. Y piensen ustedes lo que pesa un insecto. Nada. Nada. ¿Cuántos hay? Hay muchos. Muchos. Pero muchos de ellos también se comen. Son están comestibles. Ricos. De hecho, sí, ya se están criando en cautividad por la alta cantidad de proteína y lo bajo grillos que se engrasa. Por ejemplo, la mantis religiosa. ¿Está de buena? Vive allí en el tercer OC de mi casa. Una de pues ten cuidado con ella. Le llamamos la mantis. Tengo cuidado porque sepan ustedes que en el acto se comen la cabeza del macho. Sí. Yo tengo aquí, mira atrás los bocados que tengo. Tienes un bocado. Estate quieta, mantis. Pero yo no sé si es la mantis o la amante. No puedo entrar en claro, detalles. No. Pero cuidado porque ha llegado el momento en el que Mónica Naranjo ha de demostrar si es tan valiente como dice. Un antifaz pleno de glamour, con piel de Leopoldo, como pueden ver en sus imágenes. ¡Ey, Ceci! A ver, venga, vamos. Morbo, por favor. Lista para atacar. Este es uno. Gracias a los compañeros del programa. Uno de mis sueños, la naranja con antifaz. Bueno, a lo que vamos. ¿Tienes? No puedes. Tienes que tenerlo puesto porque... Vale. No le metáis miedo todavía, no. No te muevas, ¿de dónde estás? Mira. Bueno, pues esto es una mesa. ¿Vale? No. Pero, es que no te puedes levantar el antifaz. ¡Ay, qué cabrito! No te puedes levantar el antifaz, porque cuidado con esto que pica, ¿eh? ¿Qué es esto? Quietos porque está vivo, ¿eh? Por favor. No, a ver, no, yo tengo que saber. No, mentalízate. Esto de no ver lo llevo fatal. Mentalízate. Mira, puede, a ver si por el ruido lo reconoces. A ver. No. ¿Qué coño? Pero si esto es, estás arañando un metal. Voy a quitarle la tapadera. Tengo que quitársela, Mónica. Como estés viendo, como hagas trampa, baja un poco más el antifaz, tramposa. ¿Saben ustedes? No digan nada, no digan nombres. ¿Saben cómo se llaman? Se llaman... Pero no... ¿Eh? Bien. No, esto es la campana. Eso es una campana, sí. Bien, vale. Pero, ahora... Sí, ahora, escúchame. Basta, ¿eh? Mira, solamente te voy a decir una cosa. Mucha gente no soporta ni verlos. A ver. ¿Vale? ¡Cógeme, por favor! ¡Estos son huevos! Vale. ¡Son huevos! Vale. ¿O son los cojones de un... ¡Coño! ¿Qué es eso? No hay ningún cajón aquí. ¡Ay, esto no es huevo! ¿Qué es esto? Has dicho tú que tú comerías cualquier cosa en una situación complicada. Bueno, sí, estoy pegando de ese sitio, ¿eh? Ni el lugar, ni tengo hambre. Muy bien.
Son huevos, nene. Ahora sí podemos decirle, ella dice que es huevo, ahora sí que ha llegado el momento de que ella lo vea. ¿Dónde está? Se llaman huevos de dragón o huevo milenario y también huevo podrido. Puedes quitarte el antifaz. ¿Qué es esto? ¡Qué fuerte! Son huevos de pato sometidos a un tratamiento. Pero tal... huele, pero sabe rico. No, no, es que está muy bueno. Perdona, es un plato tradicional dentro de la gastronomía china. Sí, sí, si lo partes por dentro, es un huevo chino. Vamos a mostrarlo al público, ahí lo tienen ustedes. ¿Quién quiere comérselo? Tome usted, caballero. Huele, la yema es fuerte, ¿eh? Huele, sabe como amoníaco. ¿Está bueno o no? Como si fuera amoníaco. Bien, pues a la salida del programa cada uno de ustedes se va a quedar con las ganas de probarlo, ¿vale? Venga, gracias. Un amoníaco. ¿Es curioso o no? No, pasa lo que lo vean, pasa lo que lo vean. No te lo comas tú. Está buenísimo. Cojo esto. ¿Sabe? Fuerte pero curioso, ¿verdad? ¿Te puedes quitar eso? Sí. Son huevos de pato. Pero tiene su punto, ¿eh? Claro que el sabor sí. No es malo, esto ¿eh? Es una ensalada o algo, te lo comes perfectamente, te lo digo en serio, se utiliza para eso. Pero la yema sí que es, huele fuerte, huele como amoníaco. Un... ¿A usted no le ha sabido como amoníaco la yema? Ese estaba enmayado, ¿no? Es otro tema, luego lo hablamos con él. Bien, atención, público, a ver, porque... ¿Eh? Mire que le traigo la fuente entera, ¿eh? ¿Tú has cantado alguna vez por Bambino, Mónica? Hombre, gracias a Dios, sí, puedo decir que he cantado por Bambino. Yo soy admiradora número uno de Bambino y de todo su repertorio. Vamos, fue uno de los grandes. De hecho, tengo entendido que interpretaste Amigo junto a Marina... Sí, voy y Amigo, junto a Marina Heredia. Me invitó a Marina, fue muy generosa porque me invitó a la Bienal, al estreno de su espectáculo hace un par de años. Y las dos, pues, rendimos homenaje a Bambino con Amigo y voy. Bueno, pues hoy nosotros les dijimos que queremos dedicar la noche a Bambino y hay un artista que ha cantado muchas veces por él y que además te admira profundamente y nosotros estamos encantados y lo vamos a recibir con mucho cariño, con un fuerte aplauso, está con nosotros hoy aquí, te digo, Falete. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, yo no sé, os conocíais, ¿no? Sí, sí, evidentemente. ¿Has probado alguna receta de las suyas? No, o... aún no. No, todavía no ha venido a casa, no le he podido cocinar. No, pero te he visto cocinando, yo quiero probar eso, ¿eh? Está muy bueno. Ya se lo han llevado. Es una tragedia. Ah, qué bien, qué bien. Sobrevive, pero ya queda como chulo. Pero cuidado porque los niños, Falete, ya están preguntando, Raúl. Falete, Falete, ¿es verdad que va a salir en Torrente 5? Es verdad que voy a salir en Torrente 5. Lo que pasa que no se puede contar mucho todavía porque la película no está terminada. Pero sí, me vais a poder ver. Estoy en ello. He hecho una secuencia y me queda otra que la grabo en unos días. ¿Y ya se porta bien contigo, Santiago? Sí. Sí, se porta bien. Se porta y si no se porta, ahora mando yo. Vale, muy bien, así me encanta. Porque hay que darle... O sea, que se vaya a sorprender en la película. Genial. ¿Qué vas a hacer? ¿De bueno o de malo? Hago de regular. Mitad y mitad. Hay parte buena, parte mala. Aunque yo soy bueno. ¿Tú eres bueno? Vale, pues yo soy bueno también. Pero hay parte que hago un poquito de travieso. ¡Vámonos! ¿Qué pasa? ¡Está guay! Don José. Samuel. ¿Qué tal? ¿Tati? ¡Hola, querido público! ¡Nos queremos! ¡Hola, guapos! ¡Soycito! ¿Qué de público tenemos hoy, eh? ¡Qué guapo está! ¿Samuel? ¿Qué de gente tenemos para...? ¡Mira, ahí como los toreros!
que... Samuel ha crecido mucho. Sí, 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 está, además en todos los aspectos, ¿eh? Tú tardas unos meses y se despega. Pero está hecho un hombrecito, ¿eh? Está ya el tío, que es un fenómeno. Pues creo que voy a empezar yo hoy. ¿Sí? Que nos vamos turnando, hoy me toca a mí. ¿Vale? Claro. Siempre su supervisión. Hoy está animado. ¡Un, dos, tres! ¡Vámonos! ¡Que vámonos! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Toma ya! Un mono y una lagartija, los dos, en un arbochao. Y miran para adelante, vi un paquete de pipa que se había dejado un guarrito por allí. Y dice el mono a la lagartija, dice, ¿cómo comen el paquete de pipa? ¿Tú tienes algo que hacer? Dice, yo no. Paquete de pipa de estos de 7 euros. A ver, y empiezan los monos. Y la lagartija. Y el mono. Una hora y media los dos con el labio y ya. Y le dice la lagartija al mono, dice, hay que ver, se quedan las pipas, ¿eh? Se movirá. Ahí tiene el lago. ¡Vamos! 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 ¡Se te espera aquí! ¡Ve a beber agua! Y va la lagartija para allí. Y cuando va a beber agua sale un cocodrilo y va a comer, se dice, no, a mí no me vaya a comer, no, a mí no me vaya a comer, que te va a quedar con hambre, a mí no me vaya ni a tocar, no vayas a formar como la serpiente esa que está en Facebook, que se come a todo el mundo, déjame a mí tranquilo. Y dice, mira, te voy a dar una idea, allí hay un mono que se ha puesto de pipa lindo, ¿por qué no va y te lo coma él, hombre? Y dice el cocodrilo, ¿dónde está? Dice, ahí en el árbol, ¿sabes? ¿No lo ves? Y coge el cocodrilo, es así, y se va para allá. Y coge el mono bollado de pipa y ver cocodrilo venir y dice, lagartija, pues sí que tenía tu sed, ¿eh? ¡Un, dos, tres! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ese es el único de mis amores! ¡Un, dos, tres! ¡Vámonos! ¡Que vámonos! Uno que llega a una peluquería con tres pelos. ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Toma ya! ¡Ey! ¡Ey! Uno que llega a una peluquería con tres pelos. Y le dice al peluquero: peluquero, peluquero. Ay, me han peinado guay si solo tiene tres pelos. Pues entonces hazme una trenza. Y cuando le está haciendo la trenza, se le cae un pelo. Y dice el hombre, pues entonces hazme una cola. Y cuando le está haciendo la cola, se le cae otro pelo. Y le dice al peluquero, peluquero, ¿ahora qué hago? Pues entonces, déjamelo suelto. Un, dos, tres, dos, tres, vámonos. ¡Qué vámonos! ¡Ay, que venga mi niña! ¡Un, dos, tres! ¡Vámonos! ¡Que vámonos! ¡Ay! ¡Vamos, vamos, 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 uno que ya llevaba la criatura mucho tiempo parado y dice, yo me tengo que buscar la vida como sea. Y pasaba todos los días por una calle que estaba lleno de naranjos. Mira. Mira que bien ha venido. De estas naranjas amargas, con las dos hojas verdes más duras. Y dice, esto me voy a poner yo a vender. Y cogí un día el carrito de la compra. Vamos, vamos, vamos. Vio que no venía nadie y dice, ahora... una, para carro. Otra, para carro. Otra, para carro. Esta gordita, para carro. Mira, el carro hasta arriba. Y dice, ahí me voy a poner yo a venderla ahora por la mañana. Y pone una mesita y dice, venga, naranja.
Dulce, dulce la naranja, qué buena está mi naranja. Parece almíbar. Naranja buena, 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 pero buena de verdad. Y venía un hombre con el niño y dice, mira, le vendo una naranjita a mi niño. Se tan dulce, y dice, son bombones. ¿Quiere usted un kilo? Y dice, un kilo. Y dice, ¿se las va a llevar? Y dice, no, se las voy a dar aquí mismo al niño. Y peló la naranja. Y nada más que pelarla ya se le estaba saltando a la criatura las lágrimas. Y cogió un gajito y dice, toma. Y empezó el niño así. ¿Quieres otro, no? Toma. Otro, usted bueno, dice, eso almíbar, es almíbar, dale otro gajito al niño. Y ya el niño no puede más, dice, papá, esto está muy fuerte, ¿eh? Y salta de las naranjas y dice, el niño es delicadito, ¿no? Dice, no, el niño era mudo, hijo. Un, dos, tres, vámonos, que vámonos. Que nos vamos. Y la ve a todo el mundo. Don Juan, pero ¿qué por qué quieres? Yo tengo que recordarle a la gente. Arroba Pepito Vercaja con R, que ahí me pueden mandar chistes, acordado, que todos los chistes no vale, que estamos en un programa de niños, pero vamos, que me la podéis mandar, que yo en mi intimidad me río también, ¿eh? Adiós. Adiós. Carmen. Toma ya. Mónica, dice mi madre que tú tienes un truco baratito, baratito para ponerte los labios como Angelina Jolie. ¿Cuál es? Los chiles, ¿no? Es que es muy bueno. Yo cuando recuerdo cuando llegué a México hace ya muchos años, claro, llegas con la ilusión de decir, bueno, me voy a quedar aquí un montón de tiempo, con lo cual me tengo que hacer... Habituarme a todo. Y lo primero que hice fue intentar habituarme al picante, a lo picoso, a las especias picantes. Y de repente uno de los días hice lo que hacía todo el mundo. Cogí una tan pequeña que es carne, a la brasa, que la hace muy rica, la parte de la espalda. Y lo acompañan con chiles, pues en este caso era chile... ¿Cómo se llama el chile este, el más grande? Jalapeño, el jalapeño, eso es. Hice lo que hacen ellos. Tomé un corte de la carne, tomé un cortecito también del chile, nada, una cosilla así, chiquitilla. Me lo tomé y a eso de los 5 minutos empecé a sentir como que todo esto se me estaba durmiendo. No es que pique, no se pueden imaginarlo, pues. O sea, se me quedó un labio, ajá. Yo te dije, parecía un pato mareado. Deformado de lo que picaba aquello. No, tú no tienes... Me quemó. Y eso se lo comen ellos, lo hice abocaos. Abocaos. Sí, sí, me abrazó. Con lo cual es verdad, el truco es, frótate un chile jalapeño. Y se te pone el morro. Pues sentimientos morrones. Ricky. Mi padre dice que el chocolate es el mejor invento del mundo. Mejor que el móvil. ¿Tú qué opinas? Ah, no, a mí el móvil me parece un incordio. Me aburre un montón el móvil. Yo prefiero chocolate. Yo estoy con tu padre. Chocolate siempre. Chocolate siempre. Siempre. De todos los colores, pero chocolate. A ver. Una niña de la prehistoria. ¿Pero qué haces tú aquí? Pues nada, bueno y medio, salí un rato, que la vida en la cueva es más triste que la de Ubao cantando el Calimero. ¡Un invento! ¡Un gran invento! ¡Guau, qué pedazo de invento! ¡Mira! ¡La rueda! ¡Ha inventado la rueda! ¡Guau! ¿Cómo te ha quedado ahora, niña? ¿Eh? Igual que estaba, porque te habían inventado la rueda y su ropa todavía, pero con esto va a comer nada y menos. Público, ¿qué es lo que va a comer con esto? Sí, guau, esto, tres ruedas más y un motor, invento un coche. ¡Rápido, para ir al Mercadona! ¡Ya no tenemos que ir en el mamú! Un coche así con cuatro cosas, como dice usted, no veo yo que lo pueda hacer, ¿eh? Está muy listo. Invéntalo tú.
¿Qué es lo que tiene que hacer? Yo he inventado un montón de cazarros para 4 años que llevamos de prehistoria. ¿Usted qué sabe? Nada de nada. ¿Usted sabe de la prehistoria? Ha inventado nada más que Shosha. El detector metal de llave Susi. Todavía no hay euro ni una triste moneda mojosa. Va a encontrar tú con este cachivache. Todos días el mismo plan, Juan. ¿Usted se cree que yo aguanto esto en la cueva? Bueno, pero hay que reconocer cierto mérito a este hombre prehistórico, porque en aquel tiempo, tan evolucionado ya este hombre con estas ideas, intentando ser ideas prácticas, supongo que ya, por tanto, habrá inventado el fuego. ¡Ay, que te veo toda! ¡Hola, Dulce! ¡Ay, ay! ¡El fuego, dice! ¡Oh, claro! ¡Claro! ¡Claro que no! ¡Otra vez! ¡Ya llevamos haciendo chispa con 2 piedras, unos cuantos de días, y ha conseguido nada y menos! ¡Público, qué es lo que ha conseguido! Pues las ganas que tengo yo de tener una hornilla de butano. Pues nada, hijo, voy a tener que seguir poniendo el puchero en la ventana para que se haga con el solito. ¿Usted cree el puchero en la ventana para que se haga con el todo lo que quiere poner? Cuando yo estoy tordía, Juan, yo estoy eso, un cabeza de turco allí tordía yo, inventando cosas. Y tordía poniendo con la pintura rupestre, pintando por ahí todas las cuevas que me piden a mí. Bueno, ¿usted no me diga, sabe? Estoy con la pintura. También es aficionado a la pintura, pero a usted no le falta detalle. ¿Aficionado de qué? ¿Usted qué está hablando? Vine con el hueso en la cabeza. ¿Usted qué está hablando, aficionado de qué? Yo soy profesor de la Universidad de Pintura Rupestre de la Prehistórica. ¿Usted qué sabe? Un mundo. Profesor dice. ¿Cómo que no? Vamos, ¿usted cree que yo tengo que aguantar esto todos los días y pedir divorcio yo mismo? Yo soy profesor y de los buenos. Y voy a poner ahora a estos dos señores, este señor y este señor, lo voy a poner yo ahora a prueba para que pinten una cosa prehistórica. Toma, coge la rueda. Coge el hueso. Argo y coge el hueso. Vamos a ver, dígame. Voy a ahora mismo vamos a pintar una cosa. Esto también lo inventé yo. El blog de escribir. Esto es un invento nuevo que yo eso. Esto cuando llegue el siglo XX o XXI, verá usted lo que es un cordobés no vega. Toma el hueso. Pero tengo una villa, que me si puedo yo. Está muy delicado. Pero perdone, ¿y qué es lo que tienen que dibujar? Eso yo se lo diré, usted no se meta en historia. Vale, que perdón, nadie le ha dado vela en este entierro. Perdón. Pinten ustedes ahí en un minuto un cocido prehistórico. Un cocido prehistórico, pero con todo su avío. A ver si ahora no le vaya a poner la olla habrá que hacerla, ni el chorizo ni nada. La olla habrá que hacerla, por tanto. Ah, cocido bueno, prehistórico. Pues entonces, con todo su avío. Vale. Eso es. Morcillita de mamú, muy buena que hay, con tropezones. Pero vamos a ver, hay cocido madrileño, maragato, montañés, pues parecido al marmitaco, todo eso. Pero cocido prehistórico. Sí. ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Usted qué va a saber de prehistoria más que yo? ¿Eh? Aunque usted a lo mejor puede saber. ¿Pero qué es eso? Porque usted tiene ya años para licatar un cuarto baño, vamos. ¿No? Matusalén, y usted estaba ahí, de edad. Ahí estaba ahí los dos. A ver lo que yo vea, a ver lo que han. Nada. Agüita y un hueso. Yo esto no. Agüita y un hueso. Este no está malamente. A ver lo que ha pintado usted. No, necesito mi tiempo. Oye, mira, pues un hueso grande ha pintado. Un hueso, la candelita, esto está bien. El hueso, la candelita, ¿no? Un besito. Pero no, creo que Mónica... Te voy a llevar a la cueva conmigo. Mónica está ¿esto pintando... ¿Qué es? Silencio, por favor. ¡Ay, su prima, qué malamente pinta! ¡Ay, su prima, te voy a dar un cuatro te voy a poner! Para que no le dé nada a mi primo, los chunguitos, tú, ¿eso qué es? ¡Un perro! ¿Un perro? ¡Ay, un perro! ¡Uy, lo ha pintado! No. A ver, enseña la cámara. El perro está mirando con esta cara de pasmado público al cocido. Claro. El cocido no se ve bien. ¡Uy, su prima, el que malamente pinta! Yo, de verdad, te digo... Le voy a dar un cuatro, como ella le ha dado los chunguitos, un cuatro. No puedo con él y les voy a pedir a ustedes que aguanten esta pausa pequeña publicitaria porque luego volvemos, recuerden, con Bambino. Hasta ahora. Soy un triste payaso, oculto mi fracaso con tristeza y alegría, aunque me llena un despacho.
¿Dónde está la pared que separa tu vida y la mía? Y esta maldita pared que no deja que nos acerquemos. Esta maldita pared que yo la voy a romper cualquier día. Ya lo verás, mi querer, tú volverás ese día. Le odio tanto y que yo mismo me extraño de mi forma bobía de ser un bravo. Muchas gracias, público. Gracias por seguir ahí con nosotros. Está Mónica Naranjo, está Palete. Pero les recuerdo que tiene que venir mucha gente. Y entre ellos hay un cantante que, sepan ustedes, bohemio y romántico, que últimamente está mostrando su faceta más gamberra, más original, con esas imitaciones que está clavando. Por favor, que haga su entrada el príncipe, don José Manuel Soto. Bueno. Mi Mónica, qué alegría verte. Bueno, ¿cómo estás? Pues nada, muy bien. ¿Qué tal te llevas con la Naranjo? Divinamente. Pero te da mucha caña en el Divinamente. Concurso. Hombre, ella es exigente. Es una artista muy... muy exigente con todos los que están allí, no solamente conmigo. Y conmigo, además, con razón, hay veces que me ha malado caña, porque yo sí, al principio, bueno, he sido muy torpe. Y poquito a poco he ido cogiéndole el aire al tema. Pero ahora estás fuerte, ¿eh? Ahora estás muy fuerte, ¿eh? Desde que hice a Doña Concha Marquetique. que lo vi. Eso fue un numerazo. Y que lo clavó, ¿eh? Que lo clavó. Hombre, por favor. Hervido en un barco de nombre extranjero. El paseíto fue lo mejor. Yo me acordé mucho de ti, porque claro, es que yo nunca me he visto, figúrate tú, yo el Soto que soy otra cosa. Hombre, no, el prototipo, claro, de macho. Coño, y totalmente. Hombre, no de macho tampoco, sino coño de... A él le encanta, ¿eh? A él está completamente enamorado de José Manuel. Yo doy fe, porque lo tengo al lado. Bueno, que yo no soy sospechoso de nada, yo soy el Soto. Y ahora de repente verme vestido de gran dama de la copla, con ese pelo y ese traje... y esa cosa por el escenario, eso tiene mucho mérito. Pero, he hecho una cosa, yo desde que iniciaste ese programa con nosotros yo te admiraba, pero ahora te admiro el doble, de verdad. Gracias. Es verdad, lleva razón. Yo también a ti, Carmen, adelante. Porque has venido afeitado, con lo guapo que estás con la barba. Pues te voy a decir, porque como estoy haciendo Tu cara me suena con Mónica, hay veces que tengo que hacer algún personaje que tiene barba y otras veces no. Entonces, ahora me toca uno que no tiene barba y entonces me he tenido que afeitar. Y además porque mi mujer me dice que le pincho mucho con las barbas, que no quiere barba. Bueno, pero te vino bien para disfrazarte esta Navidad, porque creo que tuviste que echar una mano a un rey, ¿no? Sí, al rey Melchor en Bormujo le eché una mano con mi compadre César, Estuvimos en la cabalgata de Bormujo, maravilloso. Decir que yo digo, se parece al de los Morancos. Digo, claro, es que también he hecho una mano a los reyes. Sí, bueno, lo pasamos más bien. Alejandro. Soto, ¿por qué no te pones peluca? Si con ella está más guapo y parece más joven. Pues no me pongo peluca porque yo soy así, yo soy calvito. Mírate. Mira, claro, ahí estaba, ese era Luis Miguel, creo. La peluca está muy bien, pero lo más bonito del mundo es la naturalidad. Sí. Y yo estoy calvito, pues no pasa nada. Exacto. Ahí pues mi hermana, cuando se vio vestido de Pablo Alborán, hasta chilló a la televisión. Qué bueno. Lo de Pablo Alborán fue muy bonito. Lo que pasa es que lo que me decían ellos, si te has salido... precioso, pero no te parece nada a Pablo Alborán. Es verdad, pero tuvimos la oportunidad de escuchar algo único. Una canción tan bonita como ella,
como esa canción cantada por ti. Claro. O sea, eso es único también. Eso también hay que valorarlo. Claro. No, pero es complicado, ¿eh? O sea, es de admirar lo que hacéis por eso. O sea, porque tenéis que perder la personalidad vuestra. Claro, es que claro. Está la vergüenza. Muy marcada, claro. Y primeramente la vergüenza. Claro. Raúl. ¿Tú te cuento un chiste? Venga, a ver. Un tío que va a por Betty y llama al porterillo. ¿Está Betty? Sí, espera, que ahora va. Vaya tela con el Betty, ¿eh? Vaya con el Betty. Vaya tela. A lo mejor no baja, a lo mejor no baja. Bueno, estamos, recuerden, bambineando. Y en el escenario nosotros tenemos ya Reyes y Fernando Soto para hacer tributo al genio Utrera con el tema Bambineando por Sevillanas. A disfrutar, ahí está.